that so could Hola, Gerson, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches, licenciado, mucho gusto. Gracias. Un placer, Gerson, gracias por estar, por estar siempre muy puntual. Muchas gracias. ¿Verdad? Vamos a hablar de un tema muy importante ahora, que es el cierre de las ventas. Le aseguro que le va, le va a gustar porque vamos a hablar sobre ese último paso que es fundamental. Okay. muchas gracias. Gracias. Gloria, bienvenida. Es un gusto tenerle. bueno amigos qué gusto el poder tenerles verdad qué bueno el poder saludarles y y saber que estamos acá eh, iniciando esta última jornada maravillosa verdad es una jornada indudablemente de las más eh, atractivas por el hecho de la temática verdad una temática nada despreciable todo lo contrario es el punto de lanza muchas veces en en toda nuestra eh, proceso, ¿verdad?, eh, que llevamos, que es el cierre de ventas, ¿verdad? Es una de las cosas mucho más duras, pero mucho más factibles, mucho más arduas, pero también que determinan en gran manera la postura eh, que podamos tener frente a una situación, ¿verdad? Así que bienvenidos, bienvenidas, vamos a tener nuestra agenda de esta eh, tarde-noche, ¿verdad? Es un honor el contar con ustedes. Eh, tengo preparado una conferencia eh, magistral para ustedes. Y luego en la conferencia magistral, pues pasaremos lista, ¿verdad? Sé que algunos han estado un poco mal de salud, pero con aquellos que de repente puedan, pues va a ser un honor el escucharles, ¿verdad? Siempre suplicarles como parte de lo que Insafor nos solicita, sus cámaras encendidas y poder estar así con nosotros, ¿verdad? Para mí siempre... Es grato el poder verles, saludarles y realmente muy, muy, muy uh, agradable el saber eh, que estamos frente a colegas que pueden en este caso dirimir, pueden en este caso generar aportes significativos y por supuesto en procesos que realmente necesitamos. Cuando hablamos del cierre de ventas, entonces estamos hablando de una pauta directamente eh, eh, sensible permitible y generable. ¿Por qué hablamos de eso? Porque normalmente eh, pasamos por alto que el cierre de la venta, ese, ese es uno de los 45% de los que olvidamos de lo que es el éxito de la venta, 45%. El 45% determina si la venta al final pudo eh, llevarse a cabo. Eh, Roger dice, uno de los mayores referentes en este momento, al igual que Carter, que el cierre de las ventas es el fundamento, es el tiro eh, hacia el blanco que permite establecer no solo un marco de claridad, sino eh, la terminación de todo un proceso, ¿verdad? Y de esa terminación de ese proceso es que nos hace. Eh, permitirnos establecer qué es lo que hemos hecho. Porque muchas veces hacemos un esfuerzo enorme, pero si no podemos cerrar, pero si no podemos concretar, todo el esfuerzo está votado. Entonces, comenzaremos con una conferencia, como siempre lo hacemos, compartiré en este caso dos líneas claras, ¿verdad? De las primeras del cierre de ventas, basadas ciertamente en un fundamento. Eh, analítico, pero también un fundamento pragmático, un fundamento en donde podemos hacer un cruce de variables, compararlo con la realidad y traerlo claramente a lo que necesitamos, herramientas, estrategias de un cierre de ventas. No hay peor cosa que no saber cómo cerrar una venta. La venta se cae en el 45% por el cierre, por ese cierre. Y, esas, y ese cierre debe de tener... Un péndulo debe de tener la suficiente fuerza para motivar. Déjenme entonces compartir lo que esta eh, tarde-noche traemos sobre claramente nuestra posición sobre el cierre de ventas. Indudablemente, eh, para algunos será conocido, para algunos otros será eh, claramente percibido que el cierre de ventas es esa... esa parte medular del proceso en donde se va a concluir todo un esfuerzo. Y si no estamos preparados para él, es el principio del caos, es el principio del fin. No importa cuánto haya hecho, si no sabe cerrarlo, si no sabe qué hacer al momento de concretar el proceso, entonces se habrá caído todo. No importa lo que en este caso haya hecho, el esfuerzo que haya hecho, la inversión en horas, en tiempo, en, en lo que usted quiera, ¿verdad? En la inversión directamente proporcional en todo lo que haya, en este caso, horas hombre, eh, inversión económica, todo lo que usted quiera. El cierre de ventas le permite a usted concretar todo un esfuerzo. Y es por eso que ahora mmm, nos permitimos establecer ese cierre de ventas. ¿Cómo lo hacemos? Pues recordando lo que antes habíamos hecho en, la, en, en parte de lo que la prospección se hacía, hay que tener palabras claves. En los cierres, en este caso, tienen un hilo conductor con todo el proceso. Y si usted pierde el hilo conductor, entonces habrá perdido todo el proceso, que en determinado momento siempre, siempre, siempre se hace, se hace frente a nuestra luz. Por ejemplo. Ya la mirábamos, estas palabras, fácil, gratis, nuevo, urgente, necesario, calidad, experiencia crucial. Pero ¿sabe qué? Esto es lo, esto es lo básico, lo básico, lo fácil, es de fácil acceso, es de fácil concreción, es gratis. Los cursos, en este caso, directamente de tal institución, gratuitamente. Lo nuevo, no hay peor cosa que estar con lo antiguo que no se ha reinventado. La reinvención es el sinónimo del nuevo. Y este es hermano gemelo de la innovación. Lo nuevo permite establecer nuevos puntos de llegada en las ventas. Lo necesario y lo urgente son aquellos elementos que rápidamente capturarán la atención de cualquiera. Y por supuesto, si usted añade el ingrediente de calidad, es algo que no va a dejar duda la calidad muchas veces no se justifica, solo se exhibe y quien está preparado para adquirirla es quien lo compra. Indudablemente hablamos de experiencia, hablamos de el respaldo de una marca, hablamos de la construcción de un branding, hablamos de la construcción de un proceso, lo cual cierra con la última palabra, crees crucial. Cuando entendemos que es crucial, entonces podemos Percibir, entender, establecer ese marco regulatorio. ¿Sabe por qué no se hace los cierres correctamente? Porque no se ocupan las palabras correctas. Porque pensamos que cualquier palabra puede ser ocupada. No, señor. La semiótica y la morfología están presentes. El problema es que muchas veces despreciamos y pensamos que la experiencia nuestra es tan docta que no necesitamos lo básico, lo elemental y lo fundamental. Las palabras correctas son necesarias. Son necesarias. Y eso en determinado momento, queridos colegas, nos va a permitir. Es, es ese elemento que en determinado momento permite que podamos clarificar. ¿Qué es lo que realmente nosotros colocamos? Entonces, al final, indudablemente, la gran pregunta es: ¿qué palabras ocupó? ¿Qué indicios de palabra correcta puede usted gozar? Es que las palabras, tenga, tenga en cuenta que las palabras no se borran. Las palabras en un cierre de venta. No se borran, somos esclavos de nuestras palabras, por eso debemos ocupar las palabras correctas. Si no utiliza las palabras correctas, ciertamente será el principio del caos, el principio del fin y no podrá hacer la venta. El cierre de ventas se, se caerá. Todo el proceso que hizo de bosquejar, de impulsar, de generar por las palabras incorrectas. Y las palabras incorrectas tienen un claro aliado: las palabras incorrectas que es la actitud. La actitud de poder confiar demasiado en mi experiencia y no fortalecer aquellos elementos que de repente están presentes. Las palabras correctas fortalecen mi discurso, fortalecen el beneficio, fortalecen las características, fortalece el proceso de venta, fortalece el cierre de venta fortalece la convicción de lo que usted está vendiendo. Alguien sin convicción, pues no va a vender. Y si va a vender, va a vender porque el producto de repente puede ser en un mercado cautivo. Las palabras correctas son aquellas que permiten que el cierre sea no algo grueso, sino algo diferible. Las palabras correctas hacen que el cierre de ventas esté preparado para el sí esté preparado para donde firmo, esté preparado para, esperé bastante, esté, esté preparado para la palabra que de repente sacaremos de la boca del cliente. El cierre de venta trata sobre eso, qué tipo de palabras usted utiliza, qué tipo de lenguaje. Y no estoy hablando que usted utilice un lenguaje técnico que de repente no, estoy hablando de la comunicación. Correcta, porque la mejor comunicación es aquella que se entiende. Indudablemente tendrá que referirse a los elementos técnicos cuando sean meritorios o sean necesarios. Las palabras correctas construyen, las palabras correctas edifican, las palabras correctas, en este caso, formulan, las palabras correctas llevan a la cúspide y dejan ya preparados solo para poder escuchar la famosa frase de si sí lo necesito sí lo compraré la palabra correcta la palabra correcta fácil gratis nuevo urgente necesario calidad experiencia crucial es crucial que usted tenga este, este servicio si no lo tiene en este caso está en un problema de necesidad y es urgente porque esto es lo nuevo esto es lo que nosotros vendemos como parte de la experiencia que gozamos. Y ahí es donde entra el segundo componente, la frase impulsadora. Algunos creen que esto no es importante y déjeme decirle, es importante. La frase impulsadora, dice Carter, es aquella frase de cajón, es aquella frase que usted coloca en su imaginario colectivo, que usted añade directamente y coloca al producto, al servicio. Y que puede en este caso al cliente hacer que pueda llegar mucho más rápido y que pueda generar el sí. ¿Qué es la frase impulsadora? Este producto está hecho para usted. Este servicio fue pensado para personas como usted. La frase impulsadora dependerá de la necesidad que estemos solventando con nuestro producto y nuestro servicio. Recuerde, más que vendedores, somos asesores. No, no, lléveselo, lléveselo, no lléveselo, lléveselo. No, 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 no somos vendedores, somos asesores. Tenemos que pasar por la etapa de ventas, sí. Tenemos que pasar por ser vendedores, pero luego tendremos que convertir, convertirnos en asesores. La frase impulsadora significa qué cosas son las que usted mezcla, con qué elementos usted cierra. Ay, viera cómo ha estado las ventas este día. La frase impulsadora hace que usted pueda hacer un cierre fatal y ni siquiera quieran escuchar lo último que usted tiene sobre el producto o servicio. Y discúlpeme, perdóneme, pero si no tiene frases impulsadoras, debería de construirlas. Creo que es importante que usted adquiera este servicio, porque el servicio le va a permitir establecer un vínculo sobre lo, la necesidad que usted me ha expresado. La frase impulsadora, el diálogo impulsador, la frase que hace que la gente pueda decir sí. Sí, sí. Y tenga cuidado con el tercer elemento. Hay que cerrar siempre con la verdad. No podemos mentir. Una persona con ética es una persona que habla con la verdad. No mire, es que el producto, el servicio, eso. no. Este es el límite que tiene el producto. Pero le puedo garantizar que sobre esa marcha puede funcionar espléndidamente para lo que usted necesita. Lo firmamos. El cierre con la verdad. Permite que no solo usted pueda tener credibilidad, sino que la gente con la cual usted se relaciona pueda saber que no solamente le va a buscar una vez, es que a veces confundimos y decimos ah, que se venda como sea. Déjeme decirle que el cierre, con la verdad, le va a permitir tener ventas permanentes. Ventas permanentes, le van a buscar, le van a buscar. ¿Sabe cuál es el problema? Que no le buscan porque no cerramos con la verdad, porque engañamos con la verdad. Y trabajaba con una persona de una financiera hace 10 años, 10 años. Y la persona se cambió a otra financiera. Y me dijo: Mire, haga un crédito conmigo. Le voy a ofrecer un interés muy bajo. Y lo que hizo fue engañarme, porque me dio un interés, en este caso promocional el cual no aparecía en los contratos. Pero luego de haberlo firmado, me llegó una carta diciendo que solo iba a durar eh, seis meses. Me sentí muy defraudado. Lo abordé, le dije, mi estimado, eso no se hace. No, 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 creo, creo que hay un, hay un error. Sí, quizás el error fue el, el poder haber confiado en usted. Y después de diez años de tener una relación... De, de gestiones financieras, pues el cierre, con la verdad, no fue algo maravilloso para él. Digo para él porque ciertamente el cliente como este servidor, podemos ir a diferentes financieras y si calificamos, pues cualquiera puede brindarnos ese servicio, pero él necesitaba cumplir una meta y su servidor era el, el ideal para llegar a esas metas. El cierre con bueno, la verdad le va a permitir no solo cerrar una vez, sino en este caso ser incisivo para varios cierres, varios cierres. El problema es que muchas veces pensamos que ese es el último cierre. Y si piensa de esa manera, y si establece de esa manera, entonces no va a avanzar mucho, no va a avanzar mucho. El arte de la ventas trata sobre eso, sobre la ética, sobre impulsar a las personas, sobre utilizar las palabras correctas. Es que, mire, usted me va a disculpar, pero yo soy, en este caso, muy franco. No, lo que no tiene son las frases correctas. Son esas frases que impulsan. No tiene la palabra que realmente necesita. Pero sobre todo este elemento, me pregunto yo, ¿qué hace usted? ¿Cómo cierra? ¿Cierra con la verdad o engaña? Los engaños tienen un principio elemental. A veces no se pueden sostener en el tiempo. Los engaños de precios, de calidad, de disposición, de atención. Déjeme decirle que probablemente engaña una, dos o tres veces a un cliente. Pero su credibilidad que no tiene un precio, sino que tiene un valor, hay una diferencia. Un precio y valor hay una diferencia, y por eso los cierres de ventas se caen. Porque la verdad no está dentro de nosotros. Qué hermoso es cuando alguien le dice: Yo le sugiero que no tome este producto porque creo que no va con el perfil de lo que usted necesita. Y probablemente no va a ser. Usted dice: Pero está loco, ¿cómo no va a hacer la venta? Pues probablemente porque usted quiere, en este caso, tener un cliente fidelizado. Ese cliente se recordará claramente que puede confiar en usted. El cierre con la verdad no únicamente se refiere a saber qué decir sobre el beneficio, las características, sino también sobre la disposición que tienen las personas sobre inventarios, sobre la utilidad, sobre el beneficio. Es que el arte de las ventas es eso. El arte de la venta es el reconocer, y esto es importante, reconocer que los clientes no son para un instante, son para toda la vida. Diría Carter, los clientes no se establecen para un día, se establecen para una época. ¿Y cuál es la época? La suya. Los clientes no se establecen para un día, se establecen para una época. Los clientes no se establecen para un día, se establecen para una época. Es que si pensamos que solo una vez vamos a vender, estamos muy, muy equivocados. Llegaremos a la meta, sí, pero el próximo mes, próximo trimestre, semestre, no lo tendremos presente. Se cierra re realmente con una, con una verdad, claramente. Claramente. Y cuando se cierra con valores, estamos hablando de los dos valores que hemos mencionado, un valor agregado. ¿Qué es lo que usted ofrece? Se lo decía hoy ahora a un gerente. ¿Qué es lo que tu empresa ofrece que las otras competencias no lo dan ya? Ese es el valor agregado. Por el mismo precio recibes más. Es un cierre de ventas. ¿Cuáles son los valores que ofreces? Ofreces un valor de calidad, es el valor plus. Pero aguántame ahí. Estamos hablando de un valor agregado por el mismo precio y recibe más. ¿Qué es lo que ofrece? ¿Qué es el valor diferenciado que tú haces que te escojan a ti? Ese es el cierre de ventas. Cuando al final ponemos en la maquinaria de la parte cognitiva del cliente y le podemos catapultar y decir, aquí encontrará un valor agregado, le estoy proponiendo algo que probablemente no va a encontrar en otra parte. El precio que yo le ofrezco es un precio que lleva un porcentaje de descuento, aún y cuando la competencia no lo tiene. Y si usted quiere valor agregado, es, esto va acompañado por un proceso de seguimiento. Esto va a acompañ El valor agregado está incluido por el mismo precio, recibe más. ¿Qué es lo que tú estás dando para el cierre de ventas. Nos quejamos que no podemos cerrar ventas. La mayor queja que tienen en este momento, en, en el segundo trimestre que han comenzado algunos empresarios, incluyendo el que ahora platicamos, es que no están haciendo cierres. Tienen exactamente 10 ventas y se les cae 5. 4.5, comenzamos hablando que eran necesarios muchas veces para poder reflexionar. El 4.5 se caen por el cierre. Entonces, ¿con qué valor cierras? Es que no sé qué colocar exactamente, tienes que descubrir qué valores son los que tú proyectas con tu servicio, tu producto, tu empresa. Normalmente cuando tratamos de entender el valor agregado es cuando sumamos el valor diferenciador. Cuando entendemos el valor plus, es decir el valor de calidad, entonces entendemos que el precio no está relacionado con el valor, sino el valor está relacionado con el precio. Porque la calidad tiene un precio. Porque el valor está agenciado a lo que es la demanda claramente de lo establecido. Y discúlpeme, pero aquello que compra barato no siempre es lo mejor. Lo barato establecido sobre lo que es lo lucro. No siempre permanece. Si no vea en este caso la ropa, calzado, cualquier cosa. Pero usted me dirá, ¿hay mercado? Sí. Pero el mercado se establece claramente a través de las necesidades que tenga. Cuando esa necesidad pueda ser superada, no le van a buscar más a usted. No le van a buscar. No le van a buscar porque el valor ya fue superado. Dice, no, oh, no necesito. Lo que pasa es que lo que él vende es para un momento. Realmente, y ahora tengo el poder adquisitivo. Se va el cliente. Usted me dirá, se va él, pero llega otro. Es probable. Pero la fidelización de un cliente, usted sabe que tiene un tiempo, que tiene una inversión. Y al final, cualquiera vende una vez, pero no cualquiera vende 100 veces. Cualquiera vende una vez, pero no cualquiera vende 100 veces. Steve si Jobs decía, no vendo basura, vendo calidad. Estoy un poco fuerte. No vendo basura, vendo calidad. Carter dice... No vendemos lo que sobra, vendemos lo que necesitas. No vendemos lo que los demás te ofrecen, vendemos lo que tú impulsas en tu proyecto. Carter es el mayor referente en este momento en toda la parte anglosajona. Y cuando hablamos de esas frases, entonces estamos hablando claramente del desarrollo. Pero déjeme ir un, un poco más a, adelante. El cierre de ventas. Tiene que ver con un cierre directo, con un cierre por amarre, con un cierre imaginario. Y ese es uno de los inconvenientes que a veces tenemos. Es que no podemos hacer un cierre directo. ¿Cómo es esto? Es que el cierre directo consiste en lanzar una pregunta al prospecto dando por hecho la negociación. Con todo lo que le he dicho, eh, eh, me acompaña a firmar. Usted dice, pero es muy. Muy inducido, pues sí, hay que inducirlo. El cierre directo es aquel que tiene la categoría, la jerarquía de poder acompañar al cliente en la negociación y decirle está hecho todo, sentémonos, firmemos. Es cierre directo, es algo categórico, pero está basado sobre jerarquía. Usted conoce el servicio, conoce su producto y sabe que está hablando de jerarquía y por lo mismo sabe que el cliente lo ha comprendido ese cierre directo. Es decir, cuando hablamos de cierre de ventas, estamos hablando de la categoría, de la convicción que usted tiene. Si no tiene convicción en el producto o servicio, tendrá un serio problema. Es que este producto es lo que algunos llaman, ¿verdad? El producto perro, ¿se recuerdan? Todos aquellos productos, el producto estrella, todos estos. Y el cierre por amarre radica en generar una cadena de respuestas positivas, inducidas por nosotros en el prospecto. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el valor? ¿Qué es lo que se lleva intangiblemente? ¿Qué es lo que en este caso le va a rodear? ¿Qué es lo que realmente va a percibir? La calidad, el valor agregado, la percepción, el seguimiento, la discusión ya no es parte del proceso, sino la calidad. El cierre por amarre significa que todas esos elementos, usted los suma, los suma, los suma, los suma, y la gente puede entender que no solamente tiene un valor agregado y no solamente está establecido en esa marca de inferencia. Pero cuando hablamos también de un cierre imaginario, estamos hablando que significa afianzar, afianzar en determinado momento aquellos elementos. Que de repente nos hemos proyectado en una decisión de compra y plantearle situaciones hipotéticas de lo que debería realizar con el producto o servicio. Es que diría Walt Disney: hay que ser imaginarios para tener creatividad. El, el vendedor tiene que ser imaginario. Proyectele. ¿Cómo se vería este servicio de usted? ¿Usted sabe que este, este banner lo puede colocar en cualquier parte, le cae agua, lo que sea, y es resistente? ¿Y ese es el, el escenario? ¿Ese cierre imaginario? ¡Qué increíble lo que va a adquirir usted! Es decir, este producto, aunque usted en este caso lo deje a la intemperie, le va a durar más de cinco años. A mí me vendieron hace poco un producto. Y el vendedor hizo el cierre siguiente. Yo no había dicho ni ni no. Y me dijo, lo que está adquiriendo no es para cualquiera. Es para gente que realmente sepa que la inversión vale la pena. ¿Por qué? Porque hay durabilidad del mismo. Yo dije, sabe hacer un cierre. Me está diciendo que me va a durar. Me está diciendo que esos 250 dólares que cuesta, va a durar más de cinco años. Y si dura más de cinco años, el costo está más que, en este caso, pagado. Hay que tener la creatividad de poder meter al cliente y poderle decir, oiga, ¿se ha imaginado tener esto en su casa? Es como cuando vemos la, la, la Land Rover, ¿verdad? ¿Se ha imaginado usted ir en la Land Rover? Quizás no hay repuestos aquí en el país, pero se ha imaginado ir en la Land Rover. Se ha imaginado manejar. En este caso, frente a la playa, se me recuerdo de aquel anuncio fabuloso, ¿verdad? No lo maneje, maltrátelo. Oh, fue, fue realmente una explosión. Cuando yo dije, este tipo se voló la tapa. No lo maneje, maltrátelo. ¿Qué le estaba diciendo? Tengo la claridad acá, que cuando usted anda en un río, en un mar, donde quiera. Y no importa en, en el hoyo, en, en el lugar donde usted se meta, no importa. Tiene calidad asegurada. Hay que hacer un cierre imaginario. Hay que llevarlo, hay que transportarle. Es que el vendedor debe ser tan, tan llevado a la imaginación, tan creativo. Que hay que colocar escenarios. Los escenarios son maravillosos. ¿Se ha imaginado usted con ese traje? Me dijo una de las señoritas, ¿se ha imaginado usted con ese traje? Y yo dije, no me he imaginado porque creo que es muy chico para mí, ¿verdad? Y me dijo, sé que ese traje puede quedarle a usted. Cierre sí, imaginario. Es que en las frases impulsoras de, de lo que nosotros hacemos muchas veces están muy ligadas a nuestra actitud. Pero a veces cuando utilizamos frases como... Solo falta tu sí para ser parte de esta decisión. No es el precio, es el valor de lo que compras. Recuerdo sentado frente a una oficina en donde adquiría un seguro, me dijo: No estás comprando un seguro, estás adquiriendo el respaldo nuestro. Donde estés, llegaremos por ti y no te tienes que preocupar por nada. Nosotros vamos a cubrir todo. ¡Wow! Es que. Cuando te llevan a ese, a ese imaginario, es difícil decir que no. Lo que compras es algo que tiene un beneficio intangible. Te representamos y porque te representamos, necesitamos expresarte que todo lo que en este caso hagamos estará cubierto para tus necesidades. Cuando de repente llevo a uno de los vehículos a, un, a la agencia, Sé que en agencia me van a responder porque hay un precio que se ha pagado y ellos tienen, en este caso, un cierre de ventas muy, muy bueno. Si existe cualquier eventualidad, está cubierta por el, por el valor y el precio que en este caso usted tomó. ¡Wow! ¡Wow! El problema es que no hacemos un cierre directo, el problema es que no hacemos un cierre por amarre. Se nos olvidan en este caso acumular frase positivas. Mire, la verdad es que este producto nos está vendiendo. Y usted se lo lleva, creo que va a ser un buen momento. No, señores, el día de ahora le preguntaba al gerente de ventas, ¿cuál es la mayor, la mayor frase que ustedes utilizan? Y por cerca de tres a cuatro minutitos la buscó. Significa que no la tienen. Un brief se anda acá. La forma en que yo expreso sobre mi servicio y mi producto no necesito pensarlo, necesito decirlo. Y se lo repito a usted, si usted no tiene claridad sobre el producto o servicio y no lo anda, entonces tiene un problema serio. ¿Por qué? Porque no está haciendo cierres. Los cierres se andan en la mente. Los cierres permiten establecer un vínculo directo de credibilidad. Si no hay credibilidad en lo que hacemos, perdóneme, discúlpeme, pero no habrá una posibilidad de establecer ese vínculo directo de un sí, de un impulso directo. No va a cerrar, todo lo contrario, se caerá a la venta. Y la venta al caerse es porque usted no ha entendido que necesita una frase poderosa, que necesita una negociación hecha para poder establecer el sí, que necesita tener escenarios, que necesita tener esa frase impulsadora, esa frase necesaria, hablar con la verdad, tener los valores y precisar en todo ese marco que pueda ser impulsado, que pueda ser establecido. La gran pregunta que yo le hago a usted, ¿cómo está haciendo los cierres? ¿Tiene un brief? ¿Qué es lo que hace? Se esconde al momento del cierre, no hay que ver a la empresa cómo hace. ¿Qué hace? Se lo decía yo a mi gente, ¿cómo hacen el cierre? Mi gente, normalmente yo les extiendo mucho y les, les hago la parte cognitiva y les digo, ¿cómo hacen el cierre? ¿Contemplan el cierre? En este caso, sobre el área directamente de lo que se, se quiere generar. ¿Cómo hacen? Platican, escuchan, eh, hay escucha activa, hay asertividad, hay empatía, hay ganancia realmente de platicar con alguien. ¿Saben qué es un cierre? Qué agradable es hablar con un vendedor y que nos cierre que nos cierre por completo eh, el negocio con algo verdadero. Y yo, no, no se preocupe, no se preocupe, está cubierto, no se preocupe. Pero cuando nos topamos con alguien que realmente está muy lejos de la verdad, tenemos temor hasta para poder hacer una compra, porque sabemos hasta dónde puede llegar, porque sabemos que puede haber el lado oscuro realmente de aquello que no se establece. Recuerdo, eh, tengo una camioneta y, y compré unas llantas chinas, la peor decisión que hice hace como dos años. Y el vendedor me dijo, son muy buenas, han venido en fulano, en sutano y las han comprado. Digo sí, pero son chinas, ¿verdad? Y eso me da problema a mí. No compre las con seguridad. La seguridad me duró seis meses. Cada llanta, en este caso, me costó casi 180 dólares y me, costó, me duraron seis meses. Me las cambiaron sí, pero usted sabe lo que cuesta tiempo. Usted sabe lo que cuesta el, la disposición de ir a cambiar, todo el, el aparataje. ¿Sabe lo que pasó? Nunca más compré ahí. Nunca más. Nunca más. Y ahora le pregunto, ¿cómo hace usted los cierres? ¿Cómo usted los hace? ¿Utiliza las palabras estratégicas? Fácil, gratis, ¿las utiliza? Es que son muy básicas, sí, es que necesitamos lo básico. Vivimos en un mundo donde todo es etéreo. Necesitamos bajar un poco a la tierra y ser más precisos, hablar, ¿verdad? No fantasear. La fantasía tiene algo diferente de la creatividad. La creatividad es un escenario propio, real. La fantasía es algo irreal. Por eso es importante las palabras, en este caso, correctas, las frases impulsadoras, que se cierren con valores, que se cierren, en este caso, con la verdad. Que, que recordemos que necesitamos vender cien veces o mil veces. Que recordemos que en este caso la venta depende de un cierre perfecto. ¿Eh? perfecto, sí, y la perfección únicamente se adquiere cuando usted llena la necesidad del cliente. Si no llena la necesidad, no me diga que está haciendo un cierre de venta, le compró por necesidad para porque no había nadie más, pero no por necesidad cubierta de él, sino porque probablemente sus competidores no tenían lo que usted está ofreciendo. Y ese mercado cautivo de repente puede desaparecer, siempre aparece un competidor. Ahorita acaban de aparecer algunas empresas que les llamamos empresas pirañas. Aquellas empresas que cobran la cuarta parte de un proceso, de un servicio. Siempre aparecen ellos y siempre se va uno u otro. Pero el cierre de venta tiene que ser con la verdad, con la prontitud. Tiene que usted amarrarlo con frases positivas, con algo concreto. No hay peor cosa que usted no tenga la palabra correcta en el momento indicado, con la persona indicada, con el producto indicado, con el servicio indicado y por supuesto que no pueda haber hilo conductor entre lo que usted dice y lo que está vendiendo. Es la mayor palacia, es el mayor caos que usted va a detonar. ¿Por qué? Porque el cliente, aunque usted lo vea muy humilde o el cliente de repente lo vea que siempre ha comprado, conoce entiende comprende y analiza y al final tomará una decisión muchas veces quizás con altavoz o quizás allá en la oscuridad o quizás con poca voz y no opinará nada pero se irá se va que se va se va como cuando alguien de repente guarda tanto la parte cognitiva afectiva guarda tanto que hay un momento que desaparece y usted dice y qué se hizo es que no hizo un cierre por amarre todo lo que usted decía únicamente se figuraba, no en una cadena de respuestas positivas, sino únicamente en una cadena de cosas inciertas. Quizás no iba a ser eh, eh, del futuro, ¿verdad? Como parte, ahora me decía el gerente, ¿usted me garantiza que nosotros vamos a aumentar la venta? No, yo no le garantizo que va a aumentar la venta. Lo que le puedo garantizar es que su gente va a tener las herramientas necesarias para poder ir y desarrollar una venta mucho más proactiva. Lo que yo le puedo garantizar es que su gente va a tener no solo el conocimiento, no solo la capacidad de análisis, sino la practicidad de poder enfrentar el mercado con una mejor disposición, con una mejor actitud. Cuando usted hace conciencia que los trabajos ahora son un obsequio bañado de oro, son una lámpara maravillosa que hay que frotarla con cuidado porque de lo contrario se puede apagar. Cuando utilizamos la palabra correcta, entonces entendemos que hay un momento de precisión. Déjeme entonces saber con qué se queda usted, con qué en este caso puede establecer usted el vínculo directamente. Déjeme entonces escucharle a usted, aunque sea por unos segundos, y poderle entender ahí. Mm, parecía ser que tenía problemas ahí. Rolando, pero no sé si Rolando quiere dar un aporte. Rolando Renderos. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Con qué se escucha? queda? Pues, pues, pues aquí, este, con estar seguros y, y, y conscientes del producto que se maneja y, y de tener creatividad para poderle idealizar al cliente. Los, los beneficios que tendría al obtener nuestro producto claro. solamente eso es fundamental, me parece muy bien. Alexandra estaba por ahí un poquito malita, ¿verdad? Entiendo que estaba por ahí malita, pero no sé si, si, si se anima y si no, tenemos ahí a Alfredo, sí. Alfredo León. ¿Se anima? Bueno, si no escuchamos a Ana Edith. ¿Con qué se queda, Nadit? Hola, buenas noches, Lico. Buenas noches. Uh, con lo que me quedo es hacer un cierre de venta con la verdad, ya que hacer un cierre de ventas con engaños o con mentiras se, solo se vende una vez y además se deja una mala impresión y una mala imagen en el cliente sobre el producto y la empresa que está vendiendo y el cliente ya no vuelve a regresar. Bien dicho, es así. Es así. Se deja una mala, mala, mala impresión. Y esa mala impresión, déjeme decirle, mmm, difícilmente se borra en este caso. Cecia pareciera ser que tenía problemas, pero no sé si ya Cecia se animará o siempre tendrá inconveniente. Bueno, creo que tiene ahí un poco de inconveniente. Daisy Xiomara. No sé si está. ¿Cómo está? ¿Qué, qué Buenas noches, bien, bien. Eh, fíjense que me gustaron muchas cosas, más que todo, esta es la parte que, que queremos. Bueno, en mi caso, yo quería más uh, ahondar en lo que es uh, la venta, ¿verdad? Porque todos queremos vender, pero hay que saber vender, ¿verdad? Mm. Eh, a mí me gustó lo que es el cierre por amarre, donde dice que el, el vendedor hace como una, varias propuestas positivas. Y es que hay que usar muchas frases, vaya claro, no mintiendo, pero sí motivando a que el comprador se lleve el artículo, ya sea servicio o producto, y usar allí ciertas frases, ¿verdad? este Así que esa parte me gustó mucho. Hay que motivar, a, no hay que ser así como aburrido en la venta. La, yo siento que una persona aburrida en la venta no es para él. Entonces, allí hay que, hay que ser un poco creativo. Si el, si el cliente es un poco aburrido, que no saca plática, nosotros podemos. Y pero hay que hacerlo sutil y que se sienta tan en confianza que cuando uno viene a ver, el cliente le está comprando varias cosas. Entonces, pero este es, es increíble, la venta es linda. A mí yo adoro las ventas. Entonces, este no todos los, los vendedores tienen eso, ¿verdad? Hay vendedores que están como que o sea, los tienen a la fuerza, ¿verdad? Claro. Y, y como a veces cuando uno va al hospital, ¿verdad? Que Qué que terrible, entonces, en los, en los públicos a veces, ¿verdad? Entonces, no, la venta, no, la venta se trata de creatividad, de motivación, de esas frases para que la gente compra, no no se deben dejar de lado, siempre tienen que estar ahí y muy naturalita, ¿verdad? No mm. aquello como que, como que es un robot, ¿verdad? Claro. Entonces, con eso me quedo. Excelente, Xiomara, tiene razón, ¿verdad? Yo siempre me. Ha... Aquí se me ha alojado el del señor, ¿verdad? Bonifacio. Bonifacio le saluda, ¿en qué le puedo servir? ¿Cuál es el número? O sea, yo digo que ese pobre señor ha de pasar, o sea, una una cadena de lluvia ahí completamente, ¿verdad? Para estar ahí en esa empresa, imagínese. Entonces, tiene razón, Xiomara, ¿verdad? Excelente. Eh, Elvia, ¿con qué se queda, Elvia? Buenas noches. Buenas noches. Eh, creo que sí me quedo con eh, lanzar una pregunta al prospecto, dando por hecha la negociación, verdad. Eh, de hecho, estuve hablando ahora, también ayer, sobre eso, sobre que hay varios tipos de vendedores. Hay vendedores que no hacen el cierre de ventas. Y hay vendedores que no cobran la venta entonces eh, el vendedor tiene que tener eh, estas etapas ¿vea? el que busca el que ofrece el que vende el que cierra y el que cobra porque una venta si no es cobrada no es una venta ¿Vean? Sí. entonces creo que, que con eso con eso me quedo Lee. sí y tiene razón el lo peor que puede pasar a alguien eh, escuchar frases como Ahí me paga cuando pueda, ¿verdad? Ahí voy a venir, quizás ando un poco rapidito, ¿verdad? O sea, si yo le decía a alguien aquel día, ¿cómo vas a andar algo rapidito? No te va a pagar, o sea, no te va a pagar. Y entonces, claro, como la plata no es de ellos, ¿verdad? De repente ellos reciben su, su plata, ¿verdad? Al final, pero le decía yo a una de las colegas que tengo trabajando conmigo, o sea, dígale en este caso que va a llegar ahí el, la, el, el personero para traer, en este caso, el cheque, ya que él no quiere hacer en este caso el, la, 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 el depósito, ¿verdad? Ye, me dice que me da pena. No, usted no está hecha para la venta. La pena no es parte de eso. Si vendemos un producto o servicio, es parte de eso, pues, ¿verdad? Entonces, que se apene quien roba, pues. Pero si vendemos un producto o servicio, pues, ¿cómo se va a apenar usted de cobrar, ¿verdad? Es decir, la parte elemental del cierre de ventas. Está en nuestra marca, está en, y, y si ustedes lo ven en la plataforma, aparece cada una de las etapas, aparece esa pregunta claramente referida sobre esa estructura. No puede usted en este caso mencionar, en este caso que va a dejar ir, que no cobren, imagínense. Entonces, si no cobran, entonces el cierre de la venta es crucial. Por eso decíamos, iniciamos con esa estadística, el 45% de la venta se caen por el cierre. El 45% se caen por el cierre. Porque de repente quizás se va la persona, ¿verdad? Porque probablemente no dijo la frase correcta, porque probablemente no estuvo en el momento indicado, porque probablemente no permitió que existiera ese diálogo. Y ese diálogo es crucial en este caso. Eh, gracias, Elvia. Muy amable. Evelyn Janet, ¿con qué se queda? Por ahí vi a Evelyn, no sé si se había desconectado. Ok. Francisco Valentín, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Este bueno, licenciado, yo me quedo con lo del cierre directo. La verdad, pues me, me, me interesó bastante, ¿verdad? En, la, en lo que significa. La verdad, pues este, solo se me, me vino a la, a la, en memoria. Eh, muchas veces recibo llamadas ¿verdad? de las compañías telefónicas uh -huh. y ya ellos queriéndole ofrecer el servicio, un nuevo servicio, ¿verdad? si uno quiere más gigas, si uno uh -huh. quiere más minutos. Y ese, ese plan de convencimiento, ¿verdad? que de repente ya le dicen, este, Bríndame, bríndeme su número de DUI y ya ellos pues ya haciendo por hecho pues de que la negociación o la venta verdad en este caso pues ya este, está cerrada pues entonces muchas veces pues está ese convencimiento verdad y quizás uno tiene que tener esa esa técnica o esa seguridad verdad de hacer de hacerle ver al cliente verdad o hacerle creer de que este, el producto que se le está ofreciendo pues le él, él ya lo va a comprar prácticamente verdad quizás a veces por miedo eh, por temor o como, como, como usted nos está indicando, ¿verdad? Tener esas frases impulsadoras, ¿verdad? Con el cual nosotros podemos amarrar, en este caso al cliente, pues, o hacerle la, directamente, ¿verdad? La, la negociación, pues, este para poder hacer el cierre total, ¿verdad? De la venta, pues, es bien importante, ¿verdad? Entonces, yo me quedo con eso. Excelente aporte, excelente aporte, y tiene razón, ¿verdad? Hay gente muy, muy, muy proactiva. Alguien me envió ahora algo por el Whatsapp, me decía estamos listos, solo que usted diga ya está listo, si usted lo hace en este momento, eh, ganará esto, eh, posibilitará esto y le dejan un escenario muy 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 práctico a uno y tiene mu mucha razón Francisco o sea, tiene, gracias Francisco por su aporte, Gerson Isidro Cabezas, ¿con qué se queda Gerson? Hola, buenas noches licenciado, buenas noches yo me quedo con el cierre de cierre con valores aunque tengo también una pequeña duda, es que en el cierre con valores entra lo que es poder ofrecer más calidad de producto por el mismo precio. Pues sí, acuérdense que de repente la, los valores en este caso y, y en la plataforma lo van a encontrar, aparece claramente que el valor tiene mucho que ver con la posibilidad, bien dicho ahí, Evelyn, con las posibilidades que en determinado momento están frente a nosotros. Tenemos productos en este caso de calidad y tenemos productos con valor agregado, ¿verdad? Son diferentes tipos de productos que el cliente puede tener. Hay clientes que tienen en este caso la posibilidad y nos piden que en determinado momento podamos ofrecer un, un producto con calidad y saben que el producto con calidad tiene un precio específico y saben que de repente si tenemos un producto lleva un valor agregado por el mismo precio, pero tiene esa diferenciación. Los cierres de ventas, queridos amigos. Y queridos colegas y Gerson, es que tengamos la posibilidad de tener un abanico y no dejar que el cliente se vaya. Si usted no deja que el cliente se vaya, entonces hemos logrado la venta correcta, la venta perfecta. Es que debemos abrazar con la frase positiva, debemos establecer ese marco eh, que le pueda generar no solo una eh, premisa directamente, hay señales de compra que nos dan. O sea, usted sabe que hay señales y hay, hay técnicas de poder sacarle el sí, hay elementos de técnicas inminentes que usted ve, como de repente le está diciendo que sí, le dice, ¿quiere pensarlo? No, oh, no le diga que quiere pensarle, dígale, lo firmamos en este momento. Es que el intento de cierre a un punto eh, en donde determinado momento están los beneficios es más que seguro como aquella que de repente tiene que ver con la cierre de balanza, ¿verdad? Que tiene que ver con el valor que cada uno le da por las razones de compra. Ustedes lo van a encontrar claramente ahí en, en, en la plataforma. Y eso en determinado momento hace la diferencia. Es por eso, Gerson, que de repente podemos ofrecer un abanico de oportunidades. Es claro, un abanico de oportunidades para hacer un buen cierre. Porque de repente en el cierre puede encontrar otra oportunidad que pueda comprar algo más. Ok, muchas gracias. No, a usted, gracias, gracias. Eh, en este caso, Gerson, eh, Gloria, por ahí miraba que estaba, por ahí Gloria, Sofía. Buenas noches. ¿Cómo está, Gloria? Perdón, tenía problemas con la en este caso con, eh, con las frases estratégicas. Creo que ahí depende, dependiendo de cómo nosotros vamos a entrar, es eh, cómo vamos a poder cerrar. Es importante ¿verdad? el cierre con, con valor. Con eso me quedo. Gracias. Perfecto, Gloria. Muy amable. Gracias. Javier, ¿tiene eh, posibilidad de conectarse? Por ahí ve veía que tenía problemas para conectarse, pero no sé si ya, ya pudo... Eh, en este caso, tener la posibilidad de conectarnos, Javier. Lo veo conectado. Judith. ¿Con qué se queda, Judith? Buenas noches. Buenas noches. Este, este día yo me quedo con el cierre imaginario porque. Así como debemos tener el valor agregado, también debemos de plantearle futuras problemáticas que se le pueden venir al cliente y con nuestro producto lo va a solucionar. Bien dicho, Judith, es así, es así. Y la verdad es que eso es lo que deberíamos de buscar, ¿verdad? Y eso nos permite establecer. Luis Fernando, ¿con qué se queda, Luis Fernando? No sé si le funciona el micrófono, Luis Fernando, me decía que tenía problemas de conectarse. Bueno, creo que tiene, todavía tiene problemas ahí, Fernando, ahí. Marielo Santillana, ¿con qué se queda? Buenas noches, Lic. Buenas noches. Yo me quedo con eh, crear un un escenario imaginario que usted mencionaba, ¿verdad? Y poder ofrecerle al cliente cómo le quedaría, ¿verdad? El producto, eh, crearle toda la imaginación ya teniendo en, en sus manos el producto, ¿verdad? O servicio en cualquier caso, ¿verdad? Eh, y también me quedo con tener la claridad de nuestro producto. En cuanto tenemos nuestra claridad, creo que vamos a poder tener eh, las frases correctas y los escenarios correctos para poder crearle al cliente. Excelente, creo que tiene toda la razón, tiene toda la razón. Gracias por el aporte, Marielos, muy amable, muy amable. Eh, por ahí vi conectada también a, a, a Paola. Paola, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches, eh, Yo también me quedo con la parte de cierre de ventas. Creo que es importante tener un buen cierre y, no sea, y que no sea solo por vender, solo, solo porque el cliente sea momentáneo, sino que para que se quede con nosotros por mucho más tiempo. Tiene razón, ¿verdad? El, 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 de la fidelización es parte de ese proceso en el cual nos encontramos y nos, y nos, y nos vemos. Inmiscuidos. Manuel, ¿con qué se queda usted, Manuel? Ah, ya me había olvidado. No, 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 lo que pasa es que así salteadito, ¿verdad? Para que no, para que sientan en este caso que, que es de sorpresa. Ah, ok, ya me voy a desconectar. Okay. <laughs> eh, me quedo con el cierre por amarre y el imaginario. Como lo dije en una clase anterior, es muy importante saber qué es lo que el cliente quiere para utilizarlo en su contra a la hora de hacer un cierre también. Uh -huh. eh, en ese sentido, eh, el cierre por amar eh, a mí, eh, una persona que me capacitó hace bastantes meses, me enseñó algo. Un ejemplo, nosotros vendemos un servicio y me dijo, uh -huh. preguntarle de una vez, ya sientas que el cliente está convencido, ¿de qué manera le gustaría inscribirse? ¿Viniendo a la sucursal o uh -huh. por transferencia? Ahí lo está enamorado, uh -huh. mi hijo. O sea, o sea, él no tiene otra cosa que decirme que va a venir o que se va a hacer la transferencia bancaria sí. y oh. eh, sinceramente ayudó bastante a cerrar muchas ventas wow. eh, el imaginario porque también nos ha servido a nosotros en el sentido de que un ejemplo si usted estudia un idioma eh, nosotros estamos en ese ámbito por lo menos en mi persona eh, las personas pues desean un empleo diferente. A lo mejor pues tiene uh -huh. un bachillerato y él desea ganar 800 dólares. Y durante el proceso de venta él me ha dicho que desea eso, porque ha visto que en el call center puede ganar 800. Uh -huh. Ya utilizo yo esa información y le digo, eh, ¿te imaginas que este diciembre vas a poder comprar esta ropa, uh -huh. este, esta marca de zapatos? Y ya él dice, y se imagina, literal, el, el tiempo pasa volando, le digo yo. Y de aquí a diciembre vas a tener un súper salario. ¿Qué te parece? Y literal, la gente, pues, toma el servicio. Me quedo con eso. Wow, Manuel. Y tiene razón, porque ahí realmente ya le colocó, en este caso, la posibilidad de que la persona no pueda escaparse a estar directamente en el proceso, ¿verdad? Tiene mucha razón, Manuel. Gracias, Manuel, por siempre ahí dar un aporte valioso igual que los demás. Eh, en este caso, eh, veo por ahí a William Renderos. William Renderos, ¿con qué se queda? Por ahí veía a William. Se le fue la, la camarita, creo que es la señal, William. Muy bien, William, no se preocupe. Eh, Tatiana, ¿con qué se queda? Eh, yo también me quedo con el cierre imaginario. Porque, como usted dijo, los vendedores tienen que tener mucha creatividad uh -huh. para pensar en todos los escenarios que le pueden suceder al cliente y en el que nuestro producto o servicio le puede hacer la vida más fácil o beneficiarlo, para así utilizarlos cuando sintamos que se nos están escapando. Y eso, y eso es crítico, ¿verdad? Cuando se están escapando, uno quiere en este caso el poder detener a la gente y a veces solo cuando de repente hemos ocupado una técnica. ¿Verdad? De, del engage, ¿verdad? Directamente, podremos en este caso tenerlo, ¿verdad? Y eso indudablemente. Douglas, no sé si, si, si se anima Douglas y, eh, y está ahí abierto con su micrófono, ya lo veo que está preparado. Hola, Ley, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien por acá. Este, yo me quedo con hablar con la verdad o cierre con la verdad. Creo que eh, la sinceridad es bastante importante a la hora de cerrar un negocio. Eh, por lo menos en mi experiencia, eh, creo que eso nos ha ayudado bastante en, en, en el rubro de la salud. Ser sincero, pues yo siempre he creído de que muchos pacientes o muchos compradores, en este caso, ya saben lo que quieren. Ellos saben que quieren comprar y muchas veces ya se informaron por fuentes externas. Y uno muchas veces quiere venderle algo que quizás ni al caso, pues, o sea, no viene ni siquiera por la, lo que, la necesidad que él tiene. Pero nosotros, con aquello de vender, le, le inventamos un montón de cosas, eh, le damos, le, o sea, le, le inventamos hasta beneficios que no va a obtener con el producto que nosotros ofrecemos, ni, 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 la, ni la atención. Por ejemplo, en mi rubro siempre de la salud, siempre han llegado personas eh, preguntando por cierto tratamiento, que yo fácilmente, si ellos si no saben, yo les puedo ofrecer el tratamiento que ofrecemos dentro de la clínica y. Y decirle, mire, con este tratamiento usted ya va a quedar sano, va a quedar bien, usted va a caminar, usted va a correr, va a saltar. Pero oh. es mentira. O sea, no, no, son beneficios que él no va a recibir. Entonces, ya mucha gente muchas veces ya conoce lo que desea, ya quiere, ya sabe. Y yo vengo a inventarle algo, entonces eso va a hablar muy mal de mi, de mi, de mi, pre, o sea, de mi persona como de mi empresa. Es algo que, que la credibilidad está por delante, creo yo. Eso sí. es un Excelente. La credibilidad es la que de repente nos sostiene muchas veces frente a los clientes. Ustedes lo saben muy bien, creo que cada uno lo, lo, ha, lo ha explicado. Irma Dalila, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Yo me quedo con el cierre imaginario, ¿verdad? Porque como usted decía, también tenemos que estar preparados para. Cualquier respuesta para cualquier situación. Y también me gustó la frase que usted dijo, que la mejor comunicación es aquella que se entiende, ¿verdad? Entonces, con eso me quedo. Perfecto, perfecto. Gracias realmente. Y saben que el día de mañana yo tengo una reunión sobre cierre de ventas con dos empresas que, por cierto, ahí creo que Manuel y los demás que están vinculados a los call centers saben lo necesario que es al momento del gestor, ¿verdad? De cerrar una venta, ¿verdad? ¿Cómo poder en determinado momento tener la palabra y tener de repente el aguante, ¿verdad? Porque normalmente las cuentas son, son eso, ¿verdad? Aguante, ¿verdad? Yo le decía a alguien, no hay otra palabra y creo que ahí los demás que trabajan en los call centers sabrán que esa es la palabra correcta, ¿verdad? Aguante, ¿verdad? Aguante, aguante, aguante. Y no corríjame, horrible. Manuel. Horrible, la verdad, pero sinceramente me voy a meter. Sinceramente es una oportunidad grandiosa, le voy a vender aquí a todos los que están conectados, es una oportunidad grandiosa para tener la posibilidad de un eh, salario arriba de lo que normalmente cancelan algunas empresas, claro. sin sí. únicamente tener, eh, solamente teniendo un, la posibilidad de hablar un idioma extra. Así que sinceramente sí vale la pena, es un estrés, pero ganando plata. Sí. Y de repente imagínense que va a estar en otra parte con otro estrés, y de, pero no ganando plata, ¿verdad? Entonces ahí y, y esa es parte, ¿verdad? Se lo decía uno, a uno de los colegas que mañana vamos a estar con uno de ellos, eh, claramente con dos cuentas que manejan, indudablemente las cuentas están un poco desbordantes, ¿verdad? Por el tipo de cliente que tienen, ¿verdad? Pero al final, queridos colegas, este es el principio de cómo hacemos el cierre de ventas, siempre queremos colocar para esta semana el fundamento, ¿verdad? Quiero mañana compartir parte de lo que está en la, en la plataforma, pero parte también de lo que son las estrategias directas que debemos utilizar, cómo, cómo podemos en este caso eh, secuenciar, ¿verdad? Cómo podemos en determinado momento establecer un vínculo directo. Eh, agradezco mucho el que ustedes estén acá, me agrada siempre escucharles, ¿Verdad? Aprendo mucho y, y es agradable el poder tener retroalimentaciones y posturas diferentes, ¿verdad? Que nos, nos permite en este caso el poder estar. Les deseo una feliz noche. Gracias por tener la gentileza de acompañarnos. El día de mañana tenemos algo muy propio, muy propio sobre el cierre de ventas y siempre es agradable el poder tener el aporte de ustedes. Nos hace crecer, nos hace ver la, la interacción. Ahora iba salteadito así, ¿verdad? Para que para que algunos ya ya algunos ya sabían quién quién iba, ¿verdad? Quién quién iba y de repente no, pero ahí íbamos ahí para poder sorprender, ¿verdad? Así que qué gusto saludarles. Que pasen una feliz noche y siempre es un honor el poder estar con ustedes, ¿verdad? Bendiciones, ¿verdad? Para todos y que la pasen bien. Feliz noche. Buenas noches. Gracias.